Good morning, students. I hope that you are all right. This week we are going to continue with our work. In this case, session number 12 called Reading Comprehension and Writing. So let's move on to our class objective. So the class objective for this week is to practice reading comprehension skills in order to identify vocabulary and write answers after reading a text. In other words, practicar las habilidades de la comprensión lectora con la finalidad de identificar vocabulario y escribir respuestas luego de leer un texto. Okay, so let's start. First of all, you will have 2 minutes to think and complete the chart with part-time jobs and full-time jobs. Entonces, en este caso, la primera actividad que vamos a hacer como para recapitular y para retomar lo que hemos venido trabajando es sobre part-time jobs and full-time jobs. Vamos a ver sobre los trabajos part-time y los trabajos de tiempo completo. Y acá tenemos una lista donde ustedes deben completar 3 trabajos de tiempo completo y 3 trabajos de part-time. Entonces, acá yo puse 2 ejemplos, 2 examples. In full time, a police officer, y en part time, a dog walker. ¿Ok? Y lo tienen que completar. Luego, tenemos la parte de vocabulario. Find out the meaning of these words before reading and then find them in the text. Entonces, acá tenemos 2 actividades que realizar. En la primera, habla de que ustedes, antes de leer el texto, deben buscar estas palabritas en el diccionario. Bueno, en el caso de que se las sepan, las pueden solamente completar. Y luego, cuando ya comiencen a leer el texto, deben identificar o encontrar estas palabras en el texto. La idea es que las destaquen en su texto, las subrayen o las identifiquen. ¿Ya? Y and here we have the text. Aquí tenemos el texto que hablamos de youth at work, o sea que hablamos de los jóvenes en el trabajo. ¿Ya? Y como se fijan acá, yo tengo una palabrita destacada que es una del vocabulario que ustedes anteriormente tenían que buscar. Y yo, si se fijan acá, la subrayé. Ya ustedes deben hacer lo mismo, pero con el resto de todas las palabras. Y tenemos nuestra actividad number 3, after you read. Y acá tenemos la actividad número 3, después de leer. Y acá tenemos answer these questions. Which is the best description for the text? ¿Cuál sería la mejor descripción del texto? ¿Ya? En términos generales, ¿en cómo podríamos describir este texto? Number 2, reasons why you should get a job. Razones del por qué tú deberías buscar un trabajo o tener un trabajo. 3, the story of students and their part-time jobs. La historia de los estudiantes y el obtener o tener trabajos part-time, todo de acuerdo al texto, por supuesto. Finally, good and bad sides of a part-time job. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de tener un trabajo part-time? And finally, what kind of text is it? ¿Ya? ¿Qué tipo de texto sería este texto? Por supuesto, ustedes acá ven el texto en pequeñito con la letra muy chiquitita, pero recuerden que yo les adjunto una guía en donde, por supuesto, va a salir el texto ampliado y ahí lo van a poder leer bien. And then, you have the next activity. It says, let's complete. Using the information from the box, complete the following chart. Y acá tenemos 4 palabritas, ¿ya? Y acá tenemos su explicación, ¿ya? Entonces yo debo relacionar la palabra con la explicación. Entonces usted coloca acá al ladito la palabra y en base a la información que corresponda a la descripción justamente de esta palabra, ¿ya? And finally, the extra info of weeks. Again, this work you don't have to develop to my email, you have to develop in your notebooks, so you don't have to send me the exercises. Nuevamente, esta actividad no me la debe enviar al correo, ni mucho menos, sino que la debe desarrollar en su cuaderno o en su computador donde le es más cómodo. But the most important is that you have to remember to do this session before our online class.
Como les digo, no me la deben enviar, pero lo importante que deben recordar es que esta sesión debe venir terminada para el día de nuestra clase online. ¿Ya? Eso vendría siendo ya miércoles 8 de julio, si no me equivoco. Por supuesto, si tienen dudas o consultas, me escriben un email a mi correo o me pueden escribir también un mensaje vía Google Classroom. Y eso es, chiquillos. Recuerden que la información en Google Classroom va a estar la guía, el video explicativo, más el PowerPoint para que puedan trabajar bien. Que sea una buena semana. Les deseo lo mejor. Take care and stay at home. See you. Bye bye.